Buenas noches. Un cordial saludo a nombre de la Contraloría Departamental del Meta. Quiero recordarles que nuestra labor es servirles a ustedes como servidores públicos, cumplir esa función de vigilar el recurso público y controlar lo que se ha hecho con este. Y si es del caso, proceder conforme a las normas que la Constitución y la ley nos permiten. Y así hemos trabajado. Para este año tenemos 49 actividades programadas en nuestro plan de vigilancia fiscal territorial y todas bajo la nueva metodología GATT. Pioneros en Colombia con otras contralorías, muy pocas, que lo estamos haciendo desde el año pasado. Y no por petición, sino por voluntad propia de esta administración desde el momento que llegó. Y lo seguimos sacando adelante con nuestro equipo de trabajo, que trabajamos con las uñas, pero sin descanso, por cumplirles a ustedes en ese cuidado por los recursos públicos. No es una tarea fácil, genera todas las adversidades del mundo que ustedes conocen y las que no conocen también, que se dan bajo este tema. Seguimos recibiendo con preocupación noticias del Hospital Departamental de Villavicencio, ausencia de personal, de jefes de enfermera, de jefes de patios y de pasillos. Preocupante. 9 y 20 de la noche del día 21 de enero del 2021. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho, lo llevo aquí en el corazón.